la historia de un personaje del fútbol, quien ha hecho de Puebla la mejor ciudad para vivir. Tras entregar varias temporadas a la franja, equipo al que quiere de corazón. Hoy, en Un Café con Mariloli, Hugo Fernández. Continuamos, segundo programa, Un Café con Mariloli y Hugo Fernández, porque nos quedamos en el Peñarol y todavía nos falta, Hugo. Sí, falta bastante. Bueno es que empezaste y terminaste en los mismos. Exactamente, sí. ¿Verdad? Era un deseo que yo tenía. A mí Puebla me encanta y la gente a mí me ha tratado muy bien aquí. Sí, ¿verdad? No, ¿te han querido mucho? No, sí. Desde que, bueno, te retiraste en Peñarol y después te hacen entrenador. ¿Pero cuándo regresas a Puebla y ya te quedas en Puebla? No, fui, me vine de Uruguay a dirigir a Puebla cuando estaba yo en Peñarol, en la primera época. Ok. Que fue la mejor, o sea, en el sentido de en mi concepto de lo que yo he hecho. Sí. Hubo un Manolo que salió campeón. En 82-83. Muy bien, en fin, esa época fueron mucho, mucho mejores, ¿verdad? Pero la época que yo vine, me tocó estar 3 años y medio en Puebla como entrenador y fue una época muy linda, muy buena, época de, había muy buenos jugadores. Pues la delantera era Paul Moreno, López Zarza, vino Poblete, estaba Bartolota, estaba Moscoso, Romano. Rubén Omar Romano. Que yo hubiera querido que se quedara, pero no se pudo quedar y por él vino. Él fue 10 y Bartolota también fue 10. Sí, Bartolota vino por Romano. Entonces, y atrás estaba Rodríguez Plata. Sí. Estaba Celestino Morales, el portero. Uy, muy bueno. Muy bueno. Claro, muy bueno y gran muchacho. Sí. Después estaba Sambuesa. También muy buen jugador. ¿Él llevaba el 4? Él llevaba el 4. Él ya tiene buena memoria. ¿Ves? Sí, porque la verdad. Yo ni me acordaba los nombres, pero sí, así. Oye, es que íbamos al estadio Hugo y llegábamos desde las reservas a las 9 de la mañana. Sí, bueno, llegábamos a barrer. Sí. Y después ya jugaba en las reservas. La verdad, sí. Y además. Es que eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí, exactamente. La gente más entregada. No, maravilloso, era una maravilla. Digo, estadio lleno, ¿te acuerdas? No estaba la parte de arriba del estadio. No. Era como redondo, así, lindísimo. Era el estadio. A mí personalmente me gustaba más como estaba antes que como está ahora, a mí. Sí. Era redondo, era menos capacidad de gente. Sí, claro, mucho menos, pero... Pero lindísimo. Se hizo para el Mundial. Sí, ¿te acuerdas que aquí jugó España? Sí, seguro, sí, sí. España y Bélgica. Fue impresionante. Sí. Y después fueron momentos muy lindos. Jugaba, yo te estaba comentando, te dije a la delantera. ¿A Mendiburu lo tuviste? Sí, lo traje yo a Mendiburu. Mendiburu no, era... No lo criticaba a la gente porque se entregaba. Y metía gol. Él siempre metía su bolsito. Oye, había uno que sacaba de banda y que la llegaba al área. ¿Aarón Gamal? Gamal. ¿El 3? Sí, Gamal. ¡Qué bárbaro! Sí. Yo decía, pero ¿cómo la llega? Sí, Gamal. Buenísimo. Aarón Gamal vino después. Ajá. Primero, cuando yo llegué, estaban Sambuesa y Rodríguez Plata. Después vino Gamal porque Sambuesa, no sé qué, por qué fue, que se fue. Se fue. Se fue a jugar, no sé si a Chile. Era chileno, un gran muchacho, un gran profesional. Después teníamos a Arturo Álvarez, que era, lo agarramos en su gran momento. Arturito es que era un jugadorazo, sí. Muy delgadito y muy rapidito. Sí. Cosío lo trajimos, no, eso fue el segundo año, pero... El caballo, Cosío el que vino, Sorgés. Ajá. Esa es, sí. Anda bien en memoria de los nombres. Y los nombres y los números. El Manguito. El Mango. El Manguito, el mango era fenomenal, el Mango. Sí, el Mango entregado. Y se fue a León, ¿no? Creo. Se fue a León. Él está viviendo en León. De algunos tengo referencias, de algunos. De otros no supe. A mí me gusta saber, porque a mí de repente me escriben
O me llaman jugadores que yo tuve en Puebla, pero también de otros equipos. ¿A quién las dirigiste después de Puebla? De Puebla. ¿Te tocó Tampico? De Puebla me fui. ¿Estuviste en Veracruz? Estuve, sí, en Veracruz. Estuve de aquí de Puebla me fui a Tigres. Tigre, pero no era el Tigre de ahora, el Tigre pobre. Aquel que no tenía un peso para gastar. No el de ahora rico. De hombre, hombre. Y renuncié porque teníamos 44 jugadores. No podía trabajar, era imposible. Claro. Y los que jugaban estaban contentos. Los que estaban de suplente. Te hacían la grilla. Más o menos. Y los que no estaban ni de suplente, ahí sí quebraba. Entonces. Le dije, Roberto Chapa, un directivo espectacular que había, que era un fenómeno, de verdad. Le dije, ¿sabe qué, don Roberto? Discúlpeme, pero me voy. Pues no, sí. ¿Cómo se va ahí? Digo, no, me voy. Me voy porque son 44 jugadores para hacer 4 equipos, le digo. No, bueno, y hacen una grilla espectacular. Sí, me estaba complicando eso, me estaba complicando. Y yo dije, no quiero tener problema acá porque el rector es una gran persona. No, ¿y qué le digo al rector? El rector quiere firmarlo a usted por 2 años más. No, pero deme las condiciones. ¿Qué hay que hacer para tener a todos aquí, jalar riendas y hacer un buen vestidor? Porque el que te hace malo ya la molamos, sí. Y entonces el técnico es el primero que sale. Eso, ¿Te tienes algo... que ayudar con el capitán? Claro. Es importante el capitán, el cuerpo técnico que se tenga. Ah, claro, si no es de porque tu confianza. Porque yo a lo mejor lo llevo bien y el auxiliar... Le dice cosas que yo no autorizaba mucho a los auxiliares que se metieran en cosas así, porque a veces crean problemas. Sí. Pero me han tocado, en general, buenos auxiliares. Entonces, los grupos son difíciles en todos lados. ¿Tú los llevas o la directiva impone? No, ¿hoy en día? No, hoy los, sí, nunca. Pero hoy en mi vida un directivo me metió un jugador. En mi vida. De verdad. Nunca, nunca. Siempre yo me consultaban a mí, si no, yo no lo fichaba o no lo ponía. Lo fichaba, pero no lo ponía. Y si después entrenando me conformaba, lo ponía, porque ya. No hay que hacer injusticia. Porque el jugador no tiene la culpa. Claro, claro. El jugador no tiene la culpa. Entonces yo lo tenía en el grupo, pero el titular era el que yo tenía, el que yo quería. Si yo pedía posiciones, ni en Peñarol, ni en Nacional, ni en Japón, ni en ningún lado me impusieron un jugador. Solamente... Cuando yo llegué a Japón había un equipo armado y lo tuve que aceptar. Ah, dirigiste para ir. Japón, ¿verdad? Dirigí en Japón. Dirigí, sí, es cierto. Dirigí 2 años. Ay, Dios, ¿cómo te entendías, Hugo? ¡Qué horror! Se aprende. ¿Así? Se aprende. Después te vas olvidando. ¿Sí? Al no estar hablando, uno se olvida. Me acuerdo algunas palabras, pero no, casi nada. Se me ha ido. Si yo muestro mi celular, la mayoría de los contactos de Facebook son japoneses. ¿A poco? ¿Son serios? Sí, no, son serios. Además, son profesionales. Son bandidos, tienen su etapa de bandido. Lados, hombre. En todos lados. En todos lados, sí, en hay todos algún amponcito pero, que sale, pero. Sí, pero bueno. El japonés en sí es un profesional, ¿viste? Cuando juega, sí. Se entrega. Oye, después de Tigres en México, ¿qué dirigiste? ¿Veracruz? Tampico. Ah, Tampico, fue. Ah. Tampico. Después me fui. ¿Te tocaron los petroleros o ya no? Terminaba. Lamentablemente en ese momento... Barragán, fue preso, ¿no? Barragán, yo me acuerdo, sí. Que venía al estadio aquí, sí, buena gente. Con el Tampico. A mí cuando yo llegué a Tampico había una persona ahí, no me acuerdo el nombre, de un directivo, y él se llevaba muy bien con la gente de los petroleros. Ya. Con Barragán y con... Había otro más que era muy, muy fuerte. Entonces, cuando yo fui... Me llamó Barragán. ¿Y te trataba bien? Muy bien, muy bien. Me dijo, ¿sabes qué? Bienvenido era el técnico que queríamos. Ellos, aunque estaban detenidos y todo lo que sea, pero ellos influían en el equipo. Entonces me llamó él y me dijo, ¿sabes qué? Bienvenido, trabaja tranquilo. No, era imposible. ¿Y después de Tampico? Después de Tampico... ¿Veracruz? No, de Tampico me fui a... Tampico... Sí, fue. ¿Veracruz? No, me fui a dirigir a Nacional. Ah. Me suspendieron 6 meses, por eso me fui de Tampico. Sí, es cierto. Me suspendieron 6 meses por pegarle a mi amigo. Sí. ¿Te vas a Nacional? Me voy a Nacional. Me voy a Nacional, íbamos muy, muy bien, líderes, pero no pagaban.
ni a los jugadores. A mí me interesaba más que le pagaran a los jugadores. Sí, claro, los tienes problema, a gusto. Seguro, yo quería que le pagaran a los jugadores. Entonces, Nacional se enojó conmigo porque yo me fui porque yo tenía contrato. Pero al deber 4 meses, el contrato se puede cancelar. Claro. Entonces yo me apegué al reglamento. Entonces voy al club, cuando yo me voy, voy al club a dar la cara frente a toda la directiva, que eran como 10. ¡Ay, madre! Y tengo, había 5 o 6 que estaban conmigo, ¿viste? Me daban la razón. Era la mayoría. El presidente interino que está, el presidente del club, Ceferino Rodríguez, fallecido, que en paz descanse, lo quiero, lo quise, lo quiero y lo querré siempre por agradecimiento. Ese señor se fue a operar a Estados Unidos y yo dije, me voy ahora. Porque por él no me hubiera ido nunca. Pero Nacional iba primero, 4 meses de sueldo a los jugadores entrenaban solos por ahí, los agarraba yo el día antes. No, bueno. Los paraba en la cancha, vamos a jugar así, 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 el rival juega así. Yo estudiaba al rival por medio de videos y todas esas cosas. Y tenía que dirigir así, íbamos líderes, gracias a los jugadores. Porque los jugadores, la verdad, fueron una maravilla. Ya. Entonces íbamos líderes y entonces cuando yo renuncio a Nacional se armó un escándalo. Porque decían que yo me iba a ir a Peñarol y que no sé cuánto. ¿Y no? ¿Regresaste a México? No, me vine a México. Al Veracruz. Porque los dirigentes a veces hablan tonterías, porque son así. Sí. Por eso yo, ser directivo, podría ser director deportivo, pero directivo no sería jamás, en Uruguay por lo menos, ¿no? Es muy complicado. Sí, entonces dirijo a Nacional. El equipo fue líder, fuimos líder y después salió campeón porque había que dar una continuidad. Después pagaron. Ya. Después pagaron porque vendieron un jugador. Y por eso fueron campeones. Y después, sí, claro. El jugador, pero el jugador fue muy profesional. Entrenaban bien y me tocaron buenos grupos a mí. Vamos a hacer una pausa, Hugo, y regresamos para este segundo bloque. Y todavía hay muchas más historias. Yo no sé de dónde te las vas a sacar, te vas a recordar y nos vamos a apurar. Continuamos.